buenas tardes, amigos de Lucha Libre entre nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a este inicio de temporada, inicio de año. Feliz 2020 a todos los que nos siguen. Estamos a 5 de enero, estamos en vísperas de que lleguen los Reyes Magos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta función especial de Día de Reyes. Sean, les mandamos un gran abrazo para todos ustedes. Y pues abrimos el año a tambor batiente. Vamos a tener grandes duelos en Lucha Libre Ulpem, regresando este nuevo año, este 2020. Ya ustedes nos conocen, ya lo saben, quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué estamos aquí. Pues sean todos ustedes bienvenidos en la primera lucha Megalodón, este joven luchador que debutara en la última función del año 2019 de Lucha Libre Ulpem, enfrentándose a Tiburón, Dabura y Crichton, haciendo parejas increíbles en contra de Taro Jr. y Black Fly en lucha encadenados. El Curita del Diablo en contra de Matanza. En la semifinal tendremos al Halcón Sagrado, Clarinete en contra de Conin y Dragón Extreme. Y para la lucha superestelar vamos a tener un encuentro en donde aparecen leyendas toluqueñas como lo son Cariñoso, Striker, Estrella 2000, Boomerang, Resplandor, Nucleón, Guerrero Jaguar y un luchador más que va a estar ahí presente. Y pues comenzamos el año y le damos la bienvenida a nuestro estimado, pues ustedes ya lo conocen, Joaquín Castillo, mejor conocido como el Doctor Piquín. Sea bienvenido a esta gran función de Día de Reyes. Sí, muchas gracias, un saludo para todos, muchas gracias. Es una función muy especial después de estas decembrinas. Así que pues bueno, vamos a tener una gran cartelera, un gran cartel esta noche. Tarde noche de domingo 5 de enero ya del 2020. Año muy bueno, digo, lamentablemente lo cerramos con tristes noticias, pero bueno, con mucho obviamente actividad luchística este año, con muy buenos eventos, iniciando esta tarde aquí con Ulpem. Y pues bueno, un cartel muy bueno, ¿no? Ya lo platicaban en la lucha estelar, muy buena, esperamos que nos pueden dar. Y pues bueno, ya sabes, en YouTube, ya sabes, regálenos un comentario, un like y comparta la transmisión, comparta la página, comparta nuestros videos. Ya saben, un saludo para todos y que tengan un excelente 2020, un saludo para todos. Sí, señoras y señores, pues todo está listo, solamente estamos esperando que se dé la tercera llamada para dar inicio a esta gran función. Sean todos ustedes bienvenidos. Como referí, el Patito, comenzamos la primera caída. Pues bueno, vámonos con esto, primera lucha entre Megalodón y Tiburón. Vamos a ver de qué vienen preparados estos chicos este 2020. Ahí vemos la toma de la cintura de el Tiburón. Vemos. Acordamos que para cada llave existe una contra llave. Este le derribe el azote y el castigo a la rodilla. A la rodilla de Megalodón. Sí, no el Megarrolón. No, es Megalodón. Ya vemos. Ahí vemos. Ah, Tiburón. Se quedan viendo fijamente el uno al otro.
Toma de referee. Entonces, el castigo a la cintura y el derribo. El pase ya está, derriba hacia uno de los costados de ese cuadrilátero del Halcón Galáctico. Y pues la gente está encendida, estamos comenzando con todo el ánimo este nuevo año, este 2020, y vamos a ver a estos dos jóvenes gladiadores que dieron una buena actuación en el debut que fue de Megalodón en aquel lucha batalla campal en donde se disputaba una copa. Y pues ahí vemos al tiburón metiéndose en contra de Megalodón, que lo dobla en tamaño y lo dobla en peso, y ahí lo vemos con esa lazo. Ahora vemos el tackle por parte de Megalodón. Vemos la zapatiza también que le está pegando este rudo, joven rudo, el más joven de lucha libre Ulpen, por cierto, el recién debutado Megalodón. Ahí lo vemos con el castigo al brazo, un 4 al brazo, apoyado con la cuerda. Recrimina el patito diciéndole que pues lo suelte, que tiene que hacer lo suyo el patito ahí, ese excelente trabajo que también demostró durante el 2019, regresando a lucha libre el FM, el patito. Sí, vemos a Tiburón y Megalodón, muy buenos jóvenes. Se derribe la pasada, la vuelta de carro. Luego te encuerdas. No, se le enganche. Y la derribada hacia uno de los costados. Está otro derribe. Y ahí está otro enganche más. Y vamos a ver las patadas ahí. Al pecho. Y ahí está. Otra, dice la gente. Otra, dice la gente. Las patadas en canguro que impacta el tiburón, y ahí vemos el raquetazo por parte de el tiburón, y le repite la dosis, lo tiene en la esquina, más bien en una de las esquinas. Ahora viene el rebote hacia la otra lado, hacia el otro costado. Ahí lo vemos castigando la humanidad de este joven gladiador Megalodón. Ahí viene la doble patada en el rostro que aplica el tiburón. Tiburón, que es el joven revelación de 2019, que dejó un gran sabor de boca, que viene un 2020 mucho mejor. Y ahora vemos a Megalodón, que tuvo su debut, como decíamos en la función anterior, ahora sufriendo esa patada por parte del tiburón. Sí, ahí vemos, ya tomó el control de la batalla tiburón, mientras que Megalodón ahí va poco a poco. Vemos la cargada, vaya fuerza que tiene este tiburón para poder levantar el peso de Megalodón. Vamos a ver qué castigo prepara. Vamos a ver, ahí está el 4 al brazo. Y ahí está, parece que ahí está, no, se zafa. Ahí vemos el derribe, la famosa japonesa. Aquí vamos a ver cuál es el castigo, va. El 4 en las piernas. Abre el compás. Dice que se acabó. Ahí está. Ya se está rindiendo. Ya se rindió Megalodón. Y el ganador. A ver, de esta primera caída. Es Tiburón. El ganador de la primera caída. Ganador de esta primera caída. Muy buena primera caída del tiburón. Se lo llevó con un castigo muy bueno. Y Megalodón, que sucumbió ante este castigo. Vamos a ver qué tienen preparados para esta segunda caída, donde Megalodón debe de sacar lo mejor de su repertorio para poder empatar esta lucha. Vamos a ver de qué estarán hechos estos dos jóvenes, ¿no? Dos jóvenes promesas, dos jóvenes proezas de esta lucha libre UPEM, de este equipo de trabajo que lo ha hecho muy bien durante estos ya casi 2 años de la segunda caída. Ahí está el anuncio de la segunda caída, y pues después de casi 2 años de
devolver la lucha libre aquí al Halcón Galáctico, que ha registrado muy, muy buenas entradas y muy buenos. Así que vámonos a la segunda caída. Así es, vamos a comenzar esta segunda caída, los dos midiéndose, calando, a ver quién de los dos puede sacar avante esta lucha. Ahí vemos a Megalodón, que sigue sufriendo los embates de Tiburón. O uno más. No se ve por dónde llegue a haber una reacción por parte del Rudo. Ahí vemos la patada en cascada, pero está reaccionando el Rudo. Ese jarabe tapatío que le comenzaba a bailar sobre la humanidad de Tiburón. El raquetazo. Ahí lo vemos que lo lleva de nuevo a las cuerdas. Va de regreso, de rebote, el lazo al cuello. El lazo al cuello, dejando en malas condiciones al Tiburón, que ahora pide clemencia, que pide ayuda, que pide que haga algo el patito para que se revierta la situación. Ahora el rebote en cuerdas, doble, y el lazo una vez más, dejando en pésimas condiciones a Tiburón. Y la patada ahora a las costillas, lastimando lo más que pueda Megalodón en esta segunda caída, que quiere llevar agua hacia su molino. Ahí lo vemos con esa cargada, como si fuera cualquier cosa, un bulto de papas, un bulto de naranjas, así lo levantó Megalodón. Y ahora el Rudo es el que la lleva de ganar, ya tomó el control de la batalla, ya es. Y pide que guarde silencio el respetable. Ya está, vaya machetazo que se oyó en cada rincón, en cada esquina, en cada agujero de este Halcón Galáctico. Y el Tiburón mejor pide tiempo, pide tierra de por medio y se gira hacia un costado del cuadrilátero, mientras que el patito comienza la cuenta de predicción. 20 segundos, ya va por arriba el Tiburón. Bueno, ya va Megalodón con esa patada. Y ahí van. Vaya clase de castigo. Ya va. Vámonos de esquina a esquina, de frontera a frontera. Y ahí está el codazo. El codazo en toda la cara. Ya está la garra de la máscara y lo lanza haciendo de los costados de este cuadrilátero. Vamos a ver al Tiburón. No se ve reacción. Tiburón en esta segunda caída. No se ve nada de reacción. Ahí vemos a Megalodón. Y algo increíble, el gimnasio Halcón Galáctico corea gritos el nombre del Rudo. Hace unos momentos ustedes lo pudieron apreciar. Está la patada cerca de la zona de foul. Y otra. Vamos a ver. Está el cangrejo. Castigo a las cervicales. Ahí está, se rinde. Me parece que sí. Dice que no. Lo tiene que soltar. No se rinde. Siguen las patadas. Ese jarabe tapatío ahí sobre Tiburón. Vamos a ver. La gente guarda un silencio sepulcral. Escuchar el castigo. Vamos a ver. Lleva la carga de estilo bombero. Está el azotón. Y ahí está, ahora sí. Vamos a ver. El patito cuenta 1. El patito cuenta 2. El patito cuenta 3. Señor, la segunda caída. Es nada más y nada menos que para el Rudo. Sí, para el Rudo. Para Mega. Mega. Megalodón. Ganador de esta segunda caída. Megalodón. Ahí está el ganador de esta segunda caída. Y el grito de Megalodón. La gente que se le entrega al Rudo, Megalodón. Se le entrega, Megalodón. Muy bien. El grito de Tiburón también. Divididos de ambos lados. No, guarda silencio para que escuchen. Ambientazo en el gimnasio Halcón Galáctico. Vámonos a la tercera. Vamos, tercera caída.
Toda la carne al asador por estos luchadores. ¡Qué gran ambiente! Es inescuchable lo que gritan los luchadores, los golpes que se dan. Y ahí vemos a Megalodón burlándose de su rival. Pues estamos viendo una gran contienda, una gran lucha. Dos jóvenes talentos, dos jóvenes promesas que tenemos forjados en Lucha Libre UPM. A ver, amenaza con volar, amenaza. Ah, solo es la amenaza de Megalodón. La cuenta del patito para el tiburón. ¿Cómo está dominando a partir de la segunda caída Megalodón? Ahora quiere tomar la rienda el tiburón a base de golpes, mermando lo que puede hacer el joven Megalodón, que a pesar de su peso, de su tamaño, ha demostrado que es muy ágil. Ahí vemos la yeguita que le aplicaba en la patada doble a la humanidad de Megalodón, que ahora saca también su lado rudo. Está molesto porque el grito de Megalodón impera más que el de tiburón. La verdad es que trae y ha llegado con el pie derecho este joven luchador creado en Lucha Libre UPM. Ahí vemos la patada hacia la pierna de Megalodón, que se duele. Esa estrategia es la que debe de seguir el joven tiburón si es que quiere mermar el trabajo de Megalodón. Sigue ahí con el castigo a la rodilla. Una rodilla que comienza a ser muy, muy castigada de Megalodón. Vamos a ver de qué lado se inclina la batalla, si del rudo del técnico. Por lo mientras, esta lucha está empatada una por bando. Vamos, esquina a esquina. Ahí está el codazo de tiburón sobre Megalodón. Vamos a ver. Ahí está la... el tiburón. El mismo que le aplicó Megalodón, ahora lo aplica el tiburón. Ahí está el grito de arriba a los técnicos. Y vamos a ver a estos jóvenes que... Ahí está la de arriba, Me doy la cuenta del patito, pero no. Ahí está donde arriba para el Megalodón. Un enganche y la salida hacia uno de los costados. Otro enganche, pero ahora es el Megalodón. Ella va en enganche, ahora es el tiburón. Vamos a ver, otro enganche. Este es de Megalodón, vamos a ver. Se quedan viendo fijamente. 1-1, el choque de cabezas. Vamos a ver, la gente está prendidísima. Queda el Congaláctico y ahí viene el concierto de machetazos. Responde. Ahí está el tiburón que responde. Y responde, manita pesada. Megalodón. ¿Cuándo lo va a poder mover? Nunca, le falta todo. Falta al tiburón, aunque sea un poco de peso y un poco de más de gimnasio para poder mover a este Megalodón. Así es, y la diferencia en cuanto a tamaños, en cuanto a peso, es notorio. Y pues ahora Megalodón castiga con las cuerdas, replicando la dosis que intentaba hace unos momentos tiburón de aplicar para que sienta ahora sí lo mismo que él sintió. Estamos viendo una gran batalla, estamos viendo una gran lucha. Y esta es la primer contienda, la que está abriendo nuestro cartel esta tarde. Estamos viviendo tal vez los últimos momentos de esta primera lucha, pero la verdad es que hay que reconocerles a los dos su gran... la condición física que tienen los dos para hacer un mano a mano. Se ven enteros, podrían luchar otros 20 minutos y no se verían cansados. Estamos viendo también el duelo de porras, que unos están con Megalodón y los otros tantos están con tiburón. Pero es el escándalo increíble. Esto es lo que queremos ver en todas las arenas de la República Mexicana. También aquí en el gimnasio con Galáctico, cada 15 días, cada que tengamos función con Lucha Libre UPM. Ahí se burla con de la gente Megalodón. Estamos transmitiéndoles, ustedes lo saben, desde Toluca, Estado de México. Ahí vemos el agarre a la cabeza, otra vez lo tira como si fuera un costal de papa, un costal de naranja, como si fuera cualquier cosa el tiburón. Ahí lo vemos, pobre tiburón, cómo se come, él se lo pone a la gente que lo apoya, a la gente que le grita,
Dicen que hay cuerdas. Ahí va el patito a recomendarle que lo quite, si no lo va a descalificar. Comienza el conteo de protección. Vemos el castigo ya también al brazo del tiburón, que cómo lo ha lastimado, cómo ha lastimado ese brazo izquierdo, del tiburón. Esa aletita izquierda del tiburón, ya va el castigo al brazo. La famosa manita de puerco. El castigo al codo, y ahí está la burreca. El de arriba, sino de los costados. Ah, ya viene la respuesta, tiburón. Ahí vamos a ver el rebote en cuerda. Hacia allá va el castigo. Ahí dice el patito que hay cuerdas. No recrimina nada al tiburón. Pareciera que está de su lado el patito. ¿Qué le está pasando al patito esta vez? Es muy legal, pero hoy sí se ve que está del lado de tiburón, que ha sufrido. Pero parece que está teniendo reacción en esta segunda caída y la patada al pecho, que tira muy peligrosas esas patadas. Puede en cualquier momento ocasionar un accidente, pero ahora vamos a ver qué es lo que hace, lo quiere llevar al juego de cuerdas, no, pero aplica un lazo ahí a ese brazo. Hemos visto una gran técnica por parte de los dos gladiadores, estamos viendo lucha libre de calidad, lo que es la verdadera esencia de la lucha libre. No hemos visto hasta el momento ningún vuelo por parte del tiburón, que también es un luchador muy aéreo, pero ahora Megalodón lo ha tenido, o lo ha mantenido al ras de la lona, no lo ha llevado a las alturas. Ahí vemos el lazo al cuello una vez más, la reacción de Megalodón. Lo estaba dominando por momentos el tiburón, ahí lo tenemos. Está pisando, recrimina al patito, se molesta y castiga el rostro de este tiburón. Sí, ahí vemos ya el castigo a las cervicales, a la espalda. En la espalda baja del tiburón. Ahí vemos el castigo a los brazos. El rebote en cuerdas. El salto del tigre. Ahí está el castigo. Ahí con ese lazo medio recortado, la guillotina. Ahí sobre el tiburón. Sobre el megalodón, perdón, de tiburón. Vamos a ver. El castigo, el 4 al brazo. Y ahí ya lo amarró. Un estilo de las puertas del infierno, pero invertidas. Ahí vamos a ver. Si se rinde o no se rinde, dice Megalodón que no. Le pregunta al patito que si se rinde, le dice que no. Vamos a ver. Vamos a ver si se rinde, ¿no? Finalmente se zafa. Pero ya le castigó el brazo derecho a Megalodón. Vamos a ver el machetazo. El concierto de machetazos de tiburón. Lleva el rebote en cuerdas. La patada hacia las inferiores. Hacia esa rodilla que también ha sido muy lastimada de tiburón hacia Megalodón. Vamos a ver. Rebote en cuerdas. De un lado a otro. El tackle. Ese tackle que ha hecho mucho daño a tiburón. Otra, pide la gente. Vamos a ver qué es lo que hace aquí. Megalodón. Va a buscar a la altura. Lo que les había comentado, ninguno de los dos había tocado cuerdas y ahí está la plancha. Uno, dos, tres. Se está llevando la victoria. El vencedor. El vencedor de esta lucha. Y de esta caída. Nada más y nada menos que el rudo. Megalodón. Está, el triunfo es para el rudo. Vimos bueno. Una gran lucha en esta primera contienda que acabamos de tener. La verdad es que los dos se brindaron al máximo, gran condición física de ambos. Y esto es apenas el inicio, es la primera lucha que tenemos este 2020, que con mucho gusto les llevamos a todos ustedes. Continuamos, porque viene también una gran contienda. A continuación.
por el bando rudo. Que había estado de gira, pero está de vuelta. Con ustedes. ¡No! Ahí vemos la segunda lucha de esta tarde-noche aquí en el Con Galáctico. Cuatro jóvenes. En el bando rudo, Dávora. Su compañero. El que vienen a ver todas las damas presentes en el Escobar Ático. ¡Con ustedes! ¡Fly! La va Fly a Taro Junior. Fly que trae porra. El Fly que trae porra. De vuelta en lucha libre UPEP. ¡Con ustedes! Acompañado por uno de los flamantes campeones en Tercias de Toluca, con ustedes, ¡Dávila! Como referee, el patito, comenzamos. La primera caída. Bueno, vámonos a esta primera caída. Un muy, muy buen cartel. Vamos a Creighton y a Black Fly. Este Black Fly que trae un maquillaje ahí, algo llamativo, muy, muy bonito. Dice que le jaló la máscara. Ahí están los gritos de la gente. Vamos a Creighton. Una muy buena gira. Está de regreso aquí al Halcón Galáctico. Y Tara Junior también se regresa aquí al Halcón Galáctico. Es el derribe. Ahí está Creighton. Ahí está la patada de Black Fly. Vamos a ver estos dos jóvenes. Y son relativamente jóvenes y pues nuevos. Digo, nuevos porque ahí vamos poco a poco con estos jóvenes que hicieron su debut a casi mediados de año. A mediados de año fueron debutados aquí en el Bembo. Ahí está el conteo de dos del patito. Casi debutaron juntos, de hecho, Black Fly y Creighton. Por ahí hubo algún tipo de rivalidad que se llegó a dar, pero pues salió por ahí también lesionado Creighton y por eso se alejó. Mientras ahí vemos el castigo a los dedos, a las manos, pisotón, y se queja Fly. Vamos a ver ahora ese encuentro en las manos con la torsión. Ahora lo vemos en el terreno aéreo, que es el que domina Black Fly. Ahí vemos el raquetazo. Pide otro y le repite la dosis. Ahora va al juego de cuerdas, que es a donde domina este Black Fly. Ahí lo vemos con ese rebote, sacándolo hasta el otro lado. La gente que pide otra. Bajaron un poco los decibeles de los gritos de la gente en este gimnasio Halcón Galáctico, pero es que la primera lucha fue muy técnica, fue impresionante, fue buenísima. Dos grandes jóvenes que nos dieron una gran lucha. Ahí viene Taro Junior pidiendo los gritos de apoyo del respetable. Y Daura que se encuentra en contra de él. Vamos a atar a Junior. Candado al cuello. Ahí está. Vamos midiendo fuerzas. Ahí lo vemos como miden fuerzas estos dos. Vamos a ver cómo
Ahí. Los cabezazos al pecho de Dávora a Taro Junior. Le vuelve otro cabezazo y ya está. Castigó el brazo. Vamos, el enganche y el derribo. Somos de los costados de este cuadrilátero. Ahí sí. Ahí vamos a Dávora. Ahí vemos. Toma de referee. Castigó el brazo. Ahí está otro. Vuelve a derribar. Ahí vemos la derribada hacia uno de los costados. Y otra vez Taro lleva la de ganar. Estos cuatro encapuchados. Cuatro máscaras muy bonitas. Dice que lo agarró de la tapa. Ahí vemos. El derribo. Oh, vaya derribo. Y el castigo a la rodilla de Taro. Esa rodilla izquierda que ha sido muy lastimada. Y que, pues lamentablemente, ha sido el causante de no ver mucho tiempo a Taro en acción. Vamos a ver, castigo a la cara. Dice que le está jalando la tapa. No es castigo solamente al cuello. Tratando de cerrarlo. Cantando al cuello. De arriba. Y ahí el 4 al brazo. Está el. Ahí vemos a Dávora. Y a Taro Junior. Vamos a ver. Ahí está el derribo, vaya. Cuidado, vaya chicotazo. Ahí está, vamos a ver. Ahí está el medio cangrejo. Ahí está el medio cangrejo, el derribo. Castigo hacia las rodillas, hacia los tobillos. Ahí va la, el castigo a las rodillas. Vamos a ver, conteo uno. Solo uno. Pues este pato que está tardando. Aquí vamos a ver. Vamos a ver si lo cierra con la mecedora. Vamos a ver si lo cierra con la mecedora. No. Ahí se mete Crichton. Ahí se mete Crichton. Se metió a salvar a su compañero porque podía haber caído la rendición en este momento, ¿eh? Ya vemos. Ahora lo vamos a ver en contra de Crichton, a Taro Junior. Este joven Taro, como comentábamos, pues ya se ausentó por algunas lesiones en las piernas. Ahí lo vemos, pero conserva agilidad. Y ahí bien con el enganche, sacando de balance y pues destanteando también un poco a su rival con ese giro al estilo de penta que intentaba realizar Taro, pero no logró engancharlo bien para llevárselo a una cuenta, a una rendición. Vemos ahora el rebote en cuerdas por parte de Taro Junior, de lado a lado. Un zapatazo que queda en el pecho de Taro Junior. El día de hoy no se va a ver, pero el día de mañana va a quedar marcada esa bota de Crichton. Ahora sí ya. Cada quien como en el vale ya agarró a su pareja. Ya vemos el derribo. Vamos a ver las patadas de Dávora sobre Blackfly, Crichton sobre Taro. Y esto ya se prendió. Ahora sí ya los rudos sacaron las rudezas. Aquí vamos a ver. Ahí viene. De costado a costado, ya va. El codazo. Ya va Dávora con este enganche. Ahí está hacia uno de los costados. Y el que va hacia arriba es Taro. El que va hacia arriba es Taro. Y ahí va. Como lo tropieza Crichton. El rebote en cuerdas, de lado a lado. Patadas sobre el estómago. Ya está. Y el grita arriba el subcampeón, claro que sí. Y arriba el Monterrey también, cómo no. Está la patada, cómo lo recibe de esa manera Dávora. Mientras que Crichton por el otro lado, castigando. Y ahí vemos las alas del infierno. Así. Vamos ahora al castigo, se queja de foul la afición. Pero bueno, señoras y señores, estamos viendo una contienda muy interesante. Podría ser que en algún momento Crichton coquetee con los verdugos para formar una facción que cause gran terror en Lucha Libre UPM. Ahí vamos a ver.
el raquetazo por parte de Dabur. Ahora viene Crichton y le remarca aún más el raquetazo. La gente que pide otra tanta, pide clemencia para Taro Junior. Ahí vemos la patada hacia la cuerda, dejando en malas condiciones a Black Fly. Y pues siendo degollado, no, más bien siendo castigado con las cuerdas. Y del otro lado, Dabura tomando a Taro. Y se alarga esta primera caída diciendo que no Taro Junior. Ahí vemos a Dabura, la patada al estómago, quedando en malas condiciones Taro. Del otro lado, la cargada de bombero que aplica Crichton a Black Fly, dejándolo sobre el cuadrilátero. Ya empezó a desamarrarle la agujeta de la máscara. Ya para Taro Junior. Ahí vemos, dice el patito que no, que eso no se vale. Ya se mete Black Fly. Pero entre los dos, entre Dabura y Crichton. Luego comienza el embate, el castigo hacia estos dos luchadores. La patada de Crichton. Crichton lastimando. Vamos a ver. Black Fly. Choque. Directo. Aquí vamos a ver. Sacan a Black Fly. Ahí vemos. El enganche. Ahí está el embate de Dabura. Ya va, ahí está el codazo. El lazo a la garganta, ahora sí. Vamos a ver a Fly. Vamos a ver si viene la reacción de los técnicos. Ahí está la salida de bandera. Las patadas de Tara y aquí viene la reacción de los técnicos. Ya viene el enganche de Black Fly. Haciendo de los costados. La patada de Taro. Vaya cuidado. Las patadas. Allá va el machetazo. La patada hacia la rodilla. La patada. Ya le castiga la rodilla. Es que por el otro lado Taro sigue con Crichton. El enganche. Ya va el castigo hacia los brazos. Este clase de alitas. Se rinde. Dice, ya se rindió. Y el vuelo hacia el mortal, hacia el frente. Ahí está uno. Dos. Señores, esta primera caída. Esta primera caída es nada más y nada menos. Sufrida. Muy, muy sufrida para los técnicos. Que se han llevado esta primera caída. Una primera caída larga, algo cansada para estos cuatro luchadores, pero muy, muy bueno. Muy buenos castigos entre los cuatro. Fue esta primera caída para los técnicos, que supieron sucumbir ante los castigos de estos rudos, que ahora sí han sacado lo mejor de su repertorio y la mejor rudeza que pueden haber sacado esta noche. Pues vimos una gran primera caída, vamos a ver si hay reacción ruda para la segunda que viene a continuación, pero pues se destantearon de momento los rudos, porque hubo una gran reacción técnica. Claro que sí, vamos a ver esto. ¿Quiénes? Vamos a ver, una pena. Vamos a segunda caída, vamos a ver la respuesta de los rudos. Vamos a ver de qué cuero salen más corras en esta segunda caída. Dice el patito. Ahí está la patada directa, solamente directa a Taro. Que luego lo manda hacia abajo del cuadrilátero. Va a estar castigado en las cuerdas. Ya Taro trae desamarrada las agujetas de la tapa. ¿Cómo lo castiga? Ya vemos la marca del pecho ya de Taro. Las huellas de la batalla. Ya el pecho muy rojo de Taro. Vaya que le han
le han dado con todo. Ahí va otro más. Otro machetazo más. Sí se puede, sí se puede, grita la gente. ¿Cómo está sufriendo Taro esta lucha? De momentos tiene reacción, pero de momentos, pues sus contrincantes lo están dominando y lo dominan bastante. El que ha llevado la batuta del bando técnico es Black Fly, que por cierto ahora con esa rivalidad que está pendiente entre el mismo técnico en contra de Crichton. Y ahí lo vemos con el golpe sobre el poste y sobre el cuadrilátero. Tenemos a Daura en contra de Taro Jr. Taro Jr. que se ha medido en contra del Curita del Diablo y es en donde se ha lesionado cada vez que lo ha enfrentado. Vemos el lazo doble sobre el cuello de Taro Jr. Ahora sí, la cargada de bombero por parte de Crichton, que trae como muñeco de trapo a Black Fly. Lo trae ahí con ese, pues, corta diamantes que hace con el giro, dejando en malas condiciones ahora Black Fly. Del otro lado, castigo a los brazos para Taro Jr. y trabajo en conjunto. Señoras y señores, estamos viendo una gran contienda. Ahora va contra la rodilla Crichton, que pues tiene muy, muy dañada a Taro Jr. Sí, vamos, esa rodilla, que cómo la castigan. Cómo la castigan esa pierna de Taro Jr. Está esa clase de plancha que allá va, y cuidado. Vemos el derribe de Taro, pero ya se recupera Dábura. Y vaya manera. Vaya manera, ya vemos el rebote en cuerdas. El trabajo en equipo. Doble machetazo. Allá van. Patadas que no dan en el blanco Black Fly. Vamos al castigo. Una variante de a caballo que está aplicando Crichton. Ya se rindió. Ya se rindió, falta rendir a Taro para tener el ganador de esta segunda caída. Que van a ser obviamente los rudos. Pero allá va, vamos a ver. Patada ahí. Es uno de los brazos. Y vamos a ver con qué castigo lo va a terminar. Vamos a ver, van a rebotar en cuerdas. De lado a lado. El castigo. Ahí está el enganche y la derribada. Le abren el compás. Y vamos allá. El castigo hacia las rodillas. Vamos a ver qué buen equipo están haciendo estos dos. Esta variante de a caballo. Señoras y señores, la segunda caída. La segunda es por los rudos, que rápidamente puesto en la contienda. Y esta segunda caída son los rudos. Sí, Crichton y Dábura. Ahí lo vemos. Un Taro Jr. muy lastimado. Algo lastimado. La parte de la espalda. Pero ya los dos de pie. Vamos a ver en esta tercera caída quién lleva agua para su molino. Para qué lado va lo que está. Segunda lucha, esta tercera caída, vamos a ver quién es el dueño, el rey de esta segunda caída. Así que, pues bueno, que nos den el anuncio de la tercera caída y nos vamos. Vamos, tercera caída. Vamos. Vámonos. Pues cada vez se pone mejor esta función de lucha libre UPM en esta segunda contienda. Y vemos, se empieza a lucir Black Fly. Es lo que molesta mucho a sus compañeros luchadores también. Ahora viene Daura a ponerle la muestra. También hace lagartijas ahora con su compañero sobre él. Bueno, ahí sí ya no pudo.
aplaude y la gente se emociona, más que nada las damas. Vamos a ver, estamos comenzando la tercera. La Fly se quita la playera y Daura también amenazaba con quitársela, pero no, no es el tackle. Se reincorpora de esta manera ahora Black Fly, y una vez más el tackle. Y el grito de Daura, reprobado por la gente. Alas al cuello, que esquiva muy bien Fly. Black Fly, que viene a las alturas, se lo lleva con esas tijeras. Enormes tijeras. Lo que acaba de hacer Black Fly es impresionante. Ahora rebotando en cuerdas, llevándoselo. ¿Cómo domina ahora Black Fly en esta tercera caída? Patada doble al pecho de Daura. ¿Qué va a hacer Black Fly? Viene al juego de cuerdas, rebote. ¿Qué va a hacer? Amenaza con volar, solo queda en amenaza. Y ahí queda, señoras y señores, mostrando el físico que ostenta Black Fly. Ahí vemos a este nuevo sex symbol. Al sex symbol ahora de la bullpen. Ahí vamos a Taro Jr. Ahí vemos. Vamos a ver. Vamos a ver qué tienen preparados estos jóvenes. Ahí ya Crichton se le hinca y le dice que por la cruz le pide la mano. Sí, que le dé la mano. Dice la gente que sí, unos dicen que no, unos dicen que sí, otros dicen que no, vamos a ver. Ahí Daura y Crichton se dan la mano. Ya. También al patito le da la mano y ahí vemos. Si me hablan y me piden que vaya y les dé la mano, yo también voy y se las doy, ¿eh? Son personas muy, muy nobles. No sé por qué Taro no se la quiere dar la mano. Vemos un raquetazo, pues. En cuanto a peso y estatura, es un poco más alto también Taro Jr. que Crichton. Pero se los marcó más Crichton a Taro que Taro a Crichton. Ahí sí, no cabe duda. Realmente tiene la manita más pesada Taro. La talla y el peso. La talla y la altura es lo que... Ahí está, ahora sí. Dos por uno. Está la planchita. Está otra vez esta planchita. Ya se las había aplicado el de arriba. Uno más. La patada. Otra patada más. ¿Qué? ¿Pero qué le pasó ahí a Black Fly? ¿Que se cayó? Raro que le pase esto al gladiador técnico, ¿eh? Esto sí fue una grave distracción porque podía haber ingresado, castigado y tal vez hasta sacado rendición. Vamos al derribe de Crichton. El salto del tigre. Taro Jr. Rebote en cuerdas. ¿Qué va a hacer? No, nada más esquiva, nada más ahí. Con ese finta que hacía Taro Jr., la patada doble a la humanidad de Crichton. Que pues estamos viendo una gran, gran contienda por parte de los cuatro gladiadores. Ya están pues un poco cansados, ¿eh? Porque han sido relevos largos los que han tomado cada uno de ellos. Ahí vemos el derribe por parte de Taro Jr. Yo pensé que lo iba a tomar en un cangrejo, en una especie de francotirador para tratar de rendir. Vamos a ver, rebote cuerdas. Una más. Otro enganche. Y lleva el castigo al brazo. Cuidado, vaya, ¿cómo lo ha cerrado? ¿Cómo lo cerró? ¿Cómo lo cerró? Cuidado, dice que se rinde. No, no se rinde, no se rinde. No se rinde. Y entra Daura y ahí está. El pisotón en la cara. Y Daura, y allá va. Con esa, la caballo. Creación de don Rodolfo Guzmán, Huerta del Santo. De Pachuca para el mundo. Y ahí vemos a Black Fly. Ahí que contesta con ese pues golpe a la cabeza. Ahora se lo lleva con una casita. El sello de la dinastía Casas. Intentaba cortar los tres. Nada. Crichton salvando a su compañero. Estamos viendo una gran contienda esta tarde.
La verdad, y la gente enganchada con las dos luchas que hemos tenido hasta el momento. Ahora vemos el raquetazo en la espalda para Crichton, que se lo lleva con estas puertas del infierno, como bien decías hace un momento. Una palanca al brazo, ahí castigando también el codo. La reacción por parte de Dávora para salvar a su compañero. Un torniquete al brazo, cargada de bombero. ¿De dónde saca fuerzas Dávora? Excelente el derribe que hizo. Dos, solamente viene Black Fly a detener el conteo, que va a ser la patada a la cabeza. Pero lo que hizo Dávora, impresionante, ¿eh? Un tipo que lo dobla en talla, lo dobla en peso. Sí, ahí vemos. Oh, ahí está el azotón. Vamos a ver. Uno. Dos. Crichton le dice, aguántame tantito, ahí le pasa por encima. Con este tipo de lanza sobre la espalda. Vamos a ver a Crichton. Candado a la cabeza. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Vaya castigo! ¡Vaya los brazos! Ya Taro ahí. Está cerca para romper el castigo, para romper el contacto. Ahí está. Una de a caballo. Sobre Crichton. Mientras que por el otro lado va a buscar altura Blackfly. Ahí vemos, ya subió hasta el tercer esquinero. La planchita. Ahí vemos la planchita, este tipo misil. Uno, dos, solamente dos se queda el acoteo. Y ahí va Taro Junior. Vaya, ya no lo dejó subir hacia la torre. Ahí está el derribe. Estilo bombero. Ahí está, vamos a uno, dos, tres. Las fuera. Dos planchas que aplicó Black Fly a Dávora fueron al estilo de Stuka Junior. Ahora el lazo que aplica lo deja en malas condiciones a Black dos, Fly. Dos, tres. Señores, señores, los ganadores de esta batalla. Y de... Son los rudos. Crichton. Y Dávora. Con dos lances que Black Fly intentó o hizo, pero no fueron suficientes para que los técnicos se llevaran la victoria. Los rudos esta noche se están llevando esta segunda lucha. Y vaya que la han sufrido. Vaya que la han sufrido estos rudos. Pero se la han llevado. Y está listo para nuestra siguiente lucha, que será Full Rematch, una lucha encadenados. Ahí vemos. Y como todo buen rudo, salió rápidamente Matanza a atacar por la espalda a Curita del Diablo. Luego. Salió. Ya vemos, luego comienza a golpear Matanza. Luego, vaya manera. Vaya manera de atacar de Matanza. Le llegó por la espalda, no se lo esperaba. Y vamos a ver. Y la gente que se le entrega a Curita del Diablo. Y ahí el coralillo que comienza ya a colocarle la cadena en el cuello a Curita del Diablo. Mientras que Matanza abajo del cuadrilátero. Ya se subió al cuadrilátero y vamos a ver al coralillo. Una patada y vemos. Pues ahora sí, como diría el gran Leo Magadán, a la voz de no hay meseras, y llegó Matanza aquí detrás de donde nos encontramos grabando y narrando esta gran función de Lucha Libre Ulpem.
le propinó tremendo raquetazo. Matanza que no se deja poner la cadena. Ahí comienza a atacar y ahí vemos. Cerca de la zona de foul. Y ahí está arriba Matanza. ¿Cómo de que no? Haciendo ademanes y todo. Que la gente le comienza a gritar. Vaya ambiente, vaya ambientazo que se vive aquí en el Halcón Galáctico. Ya baja Matanza y no se deja, y no se deja. Y Coralillo le dice, si no... Joder, y ahora sí, ya lo amarraron. Ya le pusieron la cadena a este... A este Matanza. Ya el curita está muy mermado, ¿eh? Sí, no, vaya, es que lo atacó por la espalda y todo abajo del cuadrilátero. Lo atacó y lo siguió atacando hasta mermarlo, hasta cansarlo. Vamos a ver, ya está el raquetazo de Matanza. Lo llevó hasta los extremos a este curita del diablo y Matanza, que se han dado con Tokio desde aquella lucha por el título, por el campeonato de tercias. ¿Cómo se han dado con todo? Ahí vemos a Matanza. Ya va para abajo Matanza. Se mete con la gente y les dice que están locos. Oh, bueno, Matanza es un personajazo de Lucha Libre UPM. Y pues Curita del Diablo, uno de los rudos más queridos. Como decimos en la presentación, ¿no? De los ídolos incluso de la porra técnica. Esta ahí vemos una. Matanza. Toca dos. Dos. Toca tres. Y tres. Va a ganar. La lucha más fácil que le hemos visto encadenado. No. Dice que no, no. Decidió esperar. Quiere acabar con Curita del Diablo. Quiere literal arrastrarlo por todo el Halcón Galáctico. Lo quiere acabar a como dé lugar. Ya. Vamos a ver. Se va a meter con la máscara. Y le va a arrancar, ya le va a rasgar la máscara. Vamos a ver. Lo más preciado que tiene un luchador. Ahí lo vemos. Ya le rompió la máscara. Medio rostro del Curita, ya podemos ver, señores. Esta lucha es en tipo super libre, la única diferencia pues es que tienen que tocar las cuatro esquinas en lugar de buscar una rendición. Pero todo es válido, vamos, en esta ya contienda. Ya comienza a morder la frente, vamos a ver si no comienza a brotar sangre. Ya del Curita del Diablo me parece que sí. Que sí, ya... Ya comienza a brotar sangre de la frente de Curita del Diablo. Este Curita que ya tiene experiencia enfrentándose a su profesora Nucleón en una lucha encadenado, si no se diga. También Matanza ya trae una gran experiencia. Ahí vemos. Ya le puso la cadena en la frente. Y allá va otra vez, se vuelve a amarrar en el puño. Y otra vez ya comienza... Al parecer ahora sí, a brotar ya líquido vital sobre el rostro de Curita del Diablo. Y la gente que está con el rudo técnico, no sé qué sea ahora. Vamos a ver, ahora sí ya, al parecer ahora sí ya comienza a sangrar. Ya está sangrando al parecer el Curita del Diablo. No podemos ver, la toma no nos permite obviamente. Pero vamos a ver, ahorita que ya lo tengamos ahora sí de frente, vamos a ver si ya... Comienza, me parece que sí, ya comenzó a brotar líquido vital, ya comenzó a sangrar al parecer ya el Curita del Diablo. Está muy ensangrentado, sí, el Curita. El Curita ya está en peores condiciones que al iniciar la contienda oficialmente. Mientras tanto, pues la sangre para Matanza es como si fuera agua. Él la bebe a diario para mantenerse joven y bello. Dos. Otra vez Matanza tocando tres. Mejor se espera. Está perdonando Matanza y en el pecado puede llevar la penitencia. Sí. Ahí vemos ya la playera que era blanca, ya es roja del Curita del Diablo. Que ya está bañado, pero bañadísimo en sangre. El Curita del Diablo que no... No puede levantarse, no puede. Incluso, no sé si tú ya te percataste o no nos habíamos percatado. El Curita trae un vendaje en la mano, sí, en la mano derecha. De hecho, ahí vemos. Porque no sabemos si esté lastimado. Pero vemos ya el castigo hacia el tobillo.
Ahí vemos ya el castigo al tobillo, a la pierna de Curita del Diablo. El tobillo, ya. Ese tobillo del que estaba lastimado el Curita, que lo alejó unas semanas del cuadrilátero del año pasado, y ahí metiéndose contra él, Matanza, ¿qué dice? El coralillo, ¿qué trae en la mano? ¿Un tenedor? ¿Qué no comió? ¿Tenía hambre? ¿Qué le pasa al coralillo? ¿Trae un tenedor en la mano? Vamos a ver, ¿para qué lo va a usar? Ahí vemos, ya comienza a morderlo. Y lo sigue ahí. Y ahí está otra vez, vamos a ver. Más una. Bien, no es para comer, es el que dos. Utilizó Matanza para dañar al Curita del Diablo. Tres. Y no. No dice que todavía no Matanza. Vamos a ver hasta dónde lo deja vivir. Lo está dejando vivir demasiado. Pero demasiado. Y el Curita del Diablo que ya está sangrando. Y vaya manera, y vaya sangradera escandalosa, ahora sí podemos decir, del Curita del Diablo. Y el Matanza que se enreda como 20.000 kilos de cadena en el codo. Y ahí está el codazo en el plexo solar, ahí en el pecho. Y Matanza que se regocea. Y dice que es el mejor. Y dice que aquí no hay nadie mejor que él. ¡Qué Matanza! Los abucheos y las mentadas son como alimento también para Matanza. Los gritos de Curita, Curita, que comienza a reinar en el gimnasio Halcón Galáctico. Dándole ánimos al ídolo de multitudes, este Curita del Diablo. Que llegó a pisar con pie derecho, lucha libre el PM, ahora viene enredándose la cadena, Matanza, ya se la quiere enredar casi toda, y ahí lo vemos, esquivando, reaccionando, los golpes de Jab sobre Matanza, que ahora pide clemencia, dominaba la batalla, y la gente que está con el Curita, está reaccionando este gladiador rudo, este campeón en tercias. Ya lo vemos, rebote en cuerdas por parte de Matanza, el lazo al cuello que se lleva propinado por el Curita. Ahora vamos a ver, se va a meter con la máscara. Con la máscara de Matanza. ¿Qué va a hacer primero? Lo va a depositar ahí en la tercera cuerda. Vamos a ver. ¿Qué es lo que intenta hacer? Le va a arrancar la máscara. Y el coralillo dice que va a romper la cuerda. Se alcanzó a escuchar hasta acá. Vemos cómo a Matanza. Cómo le ponen la bota en el cuello. Recordemos y vaya manera ya de sangrar. Vamos a ver. Allá va de un lado a otro. Vamos a ver. Vamos a guardar silencio porque va a castigar el Curita. Vamos a ver qué hace. Ahí está. Ay, castigando las costillas de Matanza. Vemos cómo se retuerce el gladiador rudo. Le va a desatar la máscara. Sí, vamos a ver ya. Ahí vemos de esta manera. Vamos a ver si... Vamos a ver de qué manera. Si le va a arrancar la máscara. Ya. Vamos a ver. Ahí ya le quitó la máscara al Curita Matanza. Pero ya le está enterrando el tenedor que traía en la mano el coralillo. Ya lo está enterrando el tenedor en la frente. Y vamos a ver de qué manera comienza ya a sangrar. Ya Matanza ya está sangrando también. Vamos a ver ahí de esa manera cómo le muerde la frente. Ya le está mordiendo la frente ya para que abra más esa herida. Y ya Matanza. Uno. Dos. Tercera toca el Curita.
Va para la cuarta. No, dice que no. No. Se arrepintió el Curita. Nos acaban de pasar una gran noticia. No sé si mantenerla como sorpresa o la comentamos. Y también una rememoranza. Vamos a recordar a la extinta Arena Toluca. Ahí vemos al Curita contra Matanza. Dos. Toca el tercero. Ahora sí. Se va a la cuarta. Mira hacia la cuarta. Dice que no. Se va a esperar y va a castigar más a Matanza, que ya está bañado en sangre y no se le ve por la máscara. Pero ya está demasiado bañado en sangre. También Matanza, que va de un lado a otro. Y la patada hacia el hombro. Vamos a ver si ya Curita del Diablo debe de acabar ya con esta batalla. Ya está muy diezmado, ya está muy cansado. Muy ensangrentado, aparte de eso. Vamos a ver en qué acaba esto. Va haciendo de las esquinas, Matanza. Esto es peor que una carnicería. Esto está peor que una carnicería. Ya va. ¡Alazo! De Curita del Diablo. Ya Matanza no sabe. No siente de lo duro, sino de la tupida. No, bueno, señores y señores, va a castigar con la cadena, ¿no? Revierte Matanza. Contestando con ese golpe, ese puñetazo al cuerpo, al estómago del Curita del Diablo, la japonesa. Un látigo que aplica ahora Matanza y le va a cobrar la que le hizo con la cadena. Va a castigar la humanidad del Curita. No, se la coloca encima. ¿Qué va a hacer? Ahí está. El sentón. Vaya, y la cadena no pesa 5 kilos. Sí pesa bastante la cadena. Allá va una. Primera. Ya también Matanza muy diezmado. Ya después de esa pequeña, de esa ligera reacción. Está enredado ahí Matanza, cuidado, ahí tiene problemas. Van tres. ¿Qué va a hacer? No. Está muy enredado Matanza, ¿eh? Y les digo, rememorando la Arena Toluca y hablando también de luchas de cadenas, no sé si ustedes recuerden en dónde fue la primera lucha de cadenas que presenta AAA. Y hay una muy emblemática aquí en la Arena Toluca. Vamos a ver, ya lo platicaremos más adelante. Vamos a Curita del Diablo. Una. Castigando a una Matanza. Dos. Tiene dos. Va por el tercero. Tres. ¡No jala! No puede ser, qué manera de jalar la cadena por parte de Matanza para impedir que el Curita del Diablo se lleve esta batalla que está haciendo. Pues ya una verdadera carnicería. Uno. Lo pisa. Dos. Tres. Otra vez ahí. Atorando la pierna, sobre todo de Matanza, que eso puede ser muy peligroso, No sé si. Sí. Vamos a ver un paquetito que está, pero esto no es a rendir, Esto no es a rendir, esto es a tocar las esquinas. Tiene que romper el castigo, ahí le dice el Coralillo. Lo está asfixiando. Momentos de tensión los que se viven ya ahora, avanzada la contienda. El Curita no tiene reacción. El conteo de protección, 11, 12, 13, 14. Ahora vemos, 1, toca Matanza, 2. Toca Matanza, 3. 4, gana Matanza. El ganador es Matanza.
Pues ahí está el ganador de la contienda, es Matanza. Y la gente se le entrega, increíble, pero cierto. El cómo se le entregan a Matanza. Continuamos, minutos de tensión los que están viviendo en el gimnasio con Galáctico. Están muy mal las condiciones, el Curita del Diablo. Y pues comenzamos a despedir esta primera parte de la función que estamos teniendo, que estamos viviendo en el gimnasio con Galáctico. Ahora, rememorando la Arena Toluca y festejando el Día de Reyes, nos despedimos de esta primera parte de Lucha Libre UPM, y la gente está muy molesta con Matanza. Lo que acaba de ser fue un estrangulamiento fatal a el Curita del Diablo. Pues esperemos que esté bien. Les estaremos comentando cómo va evolucionando el Curita una vez más. Señores y señores, pues continuamos. Continuamos con la segunda parte. Más adelante tendremos dos grandes contiendas, estelar y semifinal. Hasta la próxima, continuamos en la segunda parte para esta función de Lucha Libre UPM.